¿Cómo están? Espero se la estén pasando su... ¡Ay, el gallito! Súper bien desde su casita con este frío. Ahorita ya salió el sol, pero pues como quiera está haciendo frillito. ¿Quién no tiene ahorita un frillito? Pues estar acostadito viendo su programa La Chaviza. Y otra vez lo digo, espero se la estén pasando súper bien. Y como ya pudieron ver, estoy aquí solita porque nuestro amigo Diego anda sufriendo ya sin mí, anda muy lejos allá en las playas. Y, ay, perdón, de repente se me atraganto de la emoción que aquí tengo. Anda ya sufriendo Diego. Y ahorita vamos a ver dónde anda, qué anda haciendo. Vamos a investigar. Igual, si ya los que vieron a Diego por ahí, de los que se los toparon, se tomaron una fotito y así, todo súper padre. Bueno, hoy les traemos un programazo que va a estar súper padre. ¿Qué les parece si primero vamos a ver lo que hizo Diego en su segundo día? ¿Qué les parece? Bueno, vamos a ver. Día 2 en Mazatlán. Hoy vine a comer a este restaurante y la verdad, toda la comida está muy chida, tienen variedades. Con Karen. Y cuéntenos, ¿qué sirven aquí? Servimos comida típica, campestre, carnitas, barbacoa, carne asada, machaca, todo elaborado por la familia, todo se elabora, todo es hecho en casa y orgánico, importante. Les cerramos la vida a un gelite, a una noria, por eso nuestro eslogan de descanso a la ciudad. Excelente. Muy bien. El quesito, ¿qué tal, Diego? Está muy rico, la verdad. Lo hace muy bien. Lo pruebas y se deshace. Y ahorita están sacando nuevos platillos, así que está aún mejor. Y van a poner una terraza acá arriba para que las personas puedan ver la playa. Sí, claro que sí. Increíble, gran servicio. ¡Qué rico! Ya se me antojó, hasta me dio hambrita, porque pues no he comido, pero ay, se ve todo bien rico, para que algún día si van, digan, oigan, ustedes estuvieron con Diego Azpeitia. Ah, va a estar súper padre. A ver si al ratito también nos envía otro video y a ver también qué comió. Esta comida estuvo súper padre, y más porque yo soy súper, pero súper fanática del queso. Yo soy de que cada rato voy al refri y agarro un tacito de queso. Está bien rico. ¿A quién no le gusta? Todo está súper rico. Vamos a mandar unos saluditos. Perdón si me atragantes, que ahora no traje mi agüita. Vamos a mandar unos saluditos. Saludos a Dola Fix, que nos está viendo. Que te la estés pasando súper bien. También saluditos a Huevito con Jamón. Ya te me antojaste también. ¡Qué hermosa! ¡Gracias! Tú has de estar más. Te quiero mucho. Y te la vas a pasar súper, pero súper genial. Y no olviden también compartir este en vivo para que más y más gente lo vea y se una y se divierta. Y también comenten mucho, comenten ahí sus saluditos, que quisieran ver en el siguiente programa. Ustedes comenten qué les gustaría saber, qué les interesaría. Saludos a Nancy Campos. Saluditos de Rosita de Tetris. Muchos saluditos para ti. ¿Y cómo les fue en este año? ¿Cómo le pasó en el año nuevo? ¿Fueron de esas personas que agarraron sus dos maletas o la maleta? Y ellos se agarraron corriendo por toda la colonia y ¿por qué era? Ah, sí, por irse de viaje, para que les tocara. O se escondieron debajo de la mesa para un novillo ahí o una novilla que les toque. Saludos a Ángel Trejos. Saludos, que te la estés pasando súper bien. ¿Cómo te pasaste este año nuevo? Yo fui de esas personas que ahora no hizo nada, nada más salió
y gritó, ¡Jumanji! Para que se acabara el juego. Y yo fui de esas, ¿quién no? Yo creo que algunos de ustedes sí salimos ahí, ¡Jumanji! Yo sí fui de esas. También fui de las que me escondí debajo de la mesa, pero pues no para el novio, sino para que el agonero no me viera, le copen, huele las tiendas ahí. Yo debajo de la mesa. También con mi perrito, porque, pues, ¿cómo tronar? ¿Ustedes tronaron cohetes? Yo no, yo estaba debajo de la mesa agarrando a mis perritos, porque tengo 5, les comento que tengo 5 perritos, y los 3 bien asustados ahí. Los 3, ya estoy corriendo a 2. Saludos a Alison Molina, que dice, hola, saludos, muchos saludos para ti y que te la pases de lo mejor y que tengas un bonito día. También dice Dola Fix, eres muy divertida. ¡Ay, qué amable! A ver, vamos a ver qué más nos están comentando. Dice Ruth que se la está pasando súper bien. ¡Qué bueno que te la estás pasando bien! Bueno, ¿ustedes cómo la pasaron? Ustedes díganos qué hicieron. Ahora se pusieron su tanguita blanca, su calzoncito blanco, que era de la salud. O se pusieron el rojo o el amarillo. Yo fui de esas que también se puso el blanco para la salud, para todo el bien. ¿Quién no fue de esos? O cuéntenme qué tradición hicieron también. Bueno, ya platiqué demasiado y hice mucha plática aquí. Bueno, amigos, ¿y qué les parece si vamos a la lengua de señas? Vamos a ver. Amigos, como ya vieron la lengua de señas, como ya se viene la celebridad de los Reyes Magos, que también si Santa Claus no les trajo nada, pídanle a los Reyes Magos, pídanle para que también les traiga algo, un regalito, aunque sea. Bueno, vamos a hacer la lengua de señas, voy a dejar mi celular aquí un ladito, ahí está, para poderlos enseñar. Lo que vamos a hacer de lengua de señas, lo que vamos a hacer, se escucha un poco raro. Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a decir la palabra de día feliz, día de reyes, y está súper bien. También les repaso el de te traigo un regalo o te traje un regalo. Pero primero vamos a ver el de feliz día de reyes. Lo que van a hacer así, igual lo que hicimos la otra vez, que es el de feliz. Van a hacer el circulito, se lo van a poner aquí. Ya el lado que sean, si son acá, si es la mano derecha, a la izquierda, o si es la izquierda, a la derecha. Y se lo van a poner así, van a hacer un círculo, literal, un círculo en el corazón, así. Feliz Reyes. Ya sé que aquí se pasan el día de Reyes, pero es feliz día. Feliz Reyes. Y van a hacer como un señalamiento, así con el dedo chiquito. Van a señalar su barbilla, van a tocar su barbilla y van a tocar la mano, así. No se ve, ahí está. Y van a hacer feliz día de Reyes. ¿Qué les pareció? También vamos a repasar que fue el de te traje un regalo o te tengo un regalo, que es casi igual, que es yo, señalante, yo a ti, así, yo a ti, traje, así, regalo, bueno, es primero el regalo, van a hacer como que unos changuitos, o no sé cómo le digan ustedes, van a señalar así su pecho y lo van a sacar, van a hacer así un 2. Regalo, traje. Yo, a ti, regalo, traje. Y rápido es, yo, a ti, regalo, traje. Y el día de Reyes es feliz
Día de Reyes. Otra vez les repito, no soy perfecta en esto porque pues de lo poquito que voy aprendiendo o de lo poquito que sé, yo se los enseño a ustedes para que también aprendan junto conmigo y aprendan demasiado. Y cuando vayan en la calle no sé qué, así como que, ¿qué me dijo? ¿Qué hizo? Ya más o menos. También, para los que no vieron el programa anterior o anteanterior, el de no entiendo, por si no entienden nada, nadita. Nada más le hacen así, van a con estos dos dedos, como si estuvieran apuntando algo, no sé. Y el chiquito van a hacer no, lo van a juntar como si fuera un pato, no, y van a girar, van a hacer no, giro para adentro. Se lo ponen como que aquí a la orilla de la cabeza, o no sé cómo decirle, y van a levantar el dedo. No entiendo, así, no te entiendo. Van a como encoger y van a levantar, sí, no te entiendo. Y ya así, ya le contestan y a la persona, supongo yo que ya ha de saber lo que están diciendo. Vamos a seguir leyendo los comentarios, a ver quién está. Saludos a ti, Blanca Lidia, que te la estés pasando súper, pero súper, pero súper, pero súper, pero súper, súper, que te la estés pasando súper bien y que tengas un lindo y bonito día. Saludos a Rubí Cortés y a María Ramona Díaz. Dice, saludos desde Ecuador, bendiciones, nenita. Un abrazo, eres genial, y en casita y la familia. Solo soltamos globos por los que partieron. Ah, miren, esa no me la sabía hasta ahorita que me estoy enterando. Yo no sabía que se soltaban globos. Pero qué padre que hicieron eso. Es una tradición muy bonita. Muchos saluditos también a Ruth y a Blanca, que dice que está muy padre el programa. ¿Qué se la estén pasando? Ay, siempre digo lo mismo, es que yo siempre estoy feliz, yo siempre repito eso. Ando en mi casa y les digo a mi mamá o a mis abuelitos, que la pasé por súper bien, que la pasé súper bien. Y así estoy todo el día. Hasta al gatito le digo. Dice, yo también me escondo debajo de la mesa. No, yo me escondí debajo de la mesa por el abonero, que ahí iba a ir a sacarme con todo y gato. Dije, no. Yo no. Bueno, ¿qué les parece si también vamos a otra cápsula de Diego que ya nos mandó? ¿Dónde andas? ¿Qué estás haciendo? ¡Cuéntanos! Hola chicos del estudio, íbamos de camino en la carretera hacia Nuevo León y nos detuvimos porque nos encontramos los restos de lo que quedó de la nevada de anoche. Está todo resbaloso aquí, miren. Así que tengan cuidado si van por la nieve porque es muy fácil resbalarse aquí. Bueno, volvemos al estudio. ¡Qué emoción! Ay, yo cuando yo quisiera un día. Pero ya me prometieron, el invitado de la vez pasada ya me dijo que ya me iba a sacar por un día. Es que yo nunca salgo, yo soy de aquí, de Sonita. Nada más de mi casa al programa y del programa a mi casita otra vez. ¡Ya! ¡Ya es todo mi recorrido! Ay, ahora ando muy galluda, no sé qué comí. Comí gallo, yo creo. O pollito, porque traigo mucho gallito. Bueno, también no olviden compartir este en vivo para que más gente se venga a divertir, saquemos plática y aquí estemos todos. Dice Gaby Espinosa, saludos Javes, muchos saludos, que te la estés pasando excelente. Ya le cambié, ya para que no se escuche tan igual. Oigan amigos, les interesaría saber algo de cómo fue el año nuevo,
Bueno, vamos a ver un ¿sabías qué? Del año nuevo. Vamos allá. Y la primavera llega. De esta manera, esta transición significaba el comienzo de los cultivos. Fue el Papa Giorgio XIII quienes cambió el calendario en 1582 para que lo adapten todos los países católicos. Entre los primeros estuvieron España, Italia y Portugal, mientras que el último país en adherirse a este festejo fue Rusia en 1917. Desde entonces, los católicos siguieron el calendario gregoriano que reemplazó al juliano, que empleado hasta el momento en el mundo. El año nuevo significa vida nueva, el inicio del ciclo, se abre a nuevas oportunidades. Asimismo significa que si el año que pasó no cumplió con nuestras expectativas, podemos aprovechar el año nuevo para cumplirlas. Quizás algunas personas brindaron así con su familia o se dieron su abracito. Bueno, que ahora ni se pueden abrazar tanto, pero también su abracito cuenta. Y cuéntenme qué propósitos tienen. Ustedes cuéntenme, díganme que yo aquí platico. No, es que yo soy bien platicadora con todo el mundo. Bueno, cuéntenme. Vamos a mandar unos saluditos en lo que me comentan qué propósitos tienen. Saludos a Esteban, que nos están viendo. Muchos saluditos. Y te vas a divertir mucho aquí conmigo. Si les gusta el TikTok, también más de ratito. En nuestra casa oramos por la familia, por la gente de la calle, por... Bueno, está muy fuerte. Pero si nosotros oramos por la gente que esté bien, para ustedes, que ustedes estén bien y que todo el mundo se la pase bien. ¡Ay! Y hubo mucha gente también que yo fui de esas, de que dijo, 2021, ya no hay COVID. Y nada, que todavía sigue. ¡Ay! ¿Por qué no se acaba? Yo soy de esas personas que ya está esperando a que se acabe para... No, para ir a la escuela no. No, ni quién quiere ir a la escuela. ¿O será que yo no? No me gusta ir a la escuela. Porque pues nada más estudio y estudio y estudio. Y luego llego a mi casa y se me olvida todo y no. Este año pasado fue un poco... No, sí, fue difícil. Pero esperamos que este año sea mejor que el 2020 y que nos traiga muchas bendiciones y muchas cositas nuevas o muchos proyectos, muchos deseos para ustedes y que se la pasen súper este año. También cuídense, pues todavía no se acaba. Usen su tapabocas o si no quieren usar su tapabocas, usen una careta. También, si van a salir a algún lado, usen sus guantes porque pues, mucha gente agarra muchas cosas y si anda enferma, se los puede pegar a ustedes la infección. Y no queremos eso, ¿verdad? Pues no. También, cuidemos a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a todos. Cuídenlo. A ver, vamos a leer algunos comentarios. ¿Qué nos están diciendo? Saludos a Alfonso Yeda, que me está viendo. Iba a decir que nos está viendo, pero pues no está Diego. Aquí siempre va a estar su espacio. Y yo siempre voy a estar acá. Ay, se siente raro andar patinando por todo lado. Me gusta andar patinando. Bueno, también soy de las personas que... va con el vecino y le reparte una rosca. También cuéntenme la próxima semana a quién le tocó el monito pa que piche los tamales. Y de pasada, pues si sobra uno que me dé. También porque pues yo comparto de mi rosca y ustedes me dan de sus tamalitos, ¿eh? Y hicimos un intercambio, ahí está. ¿Qué les parece? Ay, bueno.
bueno, ya platiqué demasiado. A ver. No me salen, perdón si no los leo, pero no me salen de que todos los comentarios, solo me salen algunos y no alcanzo a ver todos. Vamos a pedirle a la producción a ver si me puede prestar su teléfono, porque nos salen diferentes. Porque pues no me salen a mí todos los comentarios. Thank you. Dice Alison Molina: yo quiero hacer ejercicio este año, pero con esto del recalentado y las demás fechas que faltan, no puedo. Ya sé, estamos igual. Yo de que digo, no, me levanto todas las mañanas y digo, hay que hacer ejercicio. Y apenas paso por la cocina y ahí voy al refri a abrir a ver qué hay. O el recalentado. Y nada más ahí estoy comiendo. Digo, no, no, ya no voy a comer, ya no voy a comer. Mejor voy a hacer ejercicio, me voy a mi cuarto y se me antojan unas papitas o unas galletas o unas palomitas. Y ahí voy a la tienda. De repente que si me dicen, no, ya comiste demasiado. Y yo como que es que me da hambrita. Me siento como el chavo del 8. Dice Diego Espeitia, ya los extraño. Yo también te extraño, aquí va a estar tu pedacito, aquí ya te lo cuidé. Aquí siempre va a estar. Dola Fix pone muchas manitas así que y muchas cortas riéndose. No, es que yo siempre saco plática. Pero mejor, ¿qué les parece si bailamos un poquito, ¿Qué les parece? Porque como que, pues, así, súper padre. Para entrar en calor, para hacer ejercicio. Bueno, yo porque ya estos kilitos no son míos. Así que, ¿qué les parece si ponemos la música y bailamos? Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena, Macarena, Macarena. Ay. Put the chopper on a nigga, turn him to a sprinter. Yeah. Bitches on my dick, tell him give me 1 minute. Ayy, Macarena, ayy. Ayy, Macarena, Macarena, Macarena. Put the chopper on a nigga, turn him to a sprinter. Ooh. Bitches on my dick, tell him give me 1 minute. Ayy, Macarena, ayy. Ayy, Macarena, Macarena, Macarena. Bitches on my stick, but my name ain't Harry Potter. Nope. She lick it up, make it disappear like Tata. Wow. She asked for some dollars, not a bitch getting out of. Yeah. And I'm in this bitch for my click. Why? Click. I'ma throw 20 racks on a bitch. Why? Bitch. Why? 3 phones on my lap, hey. World on my back. Back. She gon' be tapped in if a nigga tap. Tapping. You look like someone that I used to know. Used to. Undefeated with the bitches, I'm invincible. Diamond said invisible. Nigga, I invented you. Want me to be miserable, but I can never miss a hoe. Hey, Macarena, Macarena, Macarena. Put the chopper on a nigga, turn him to a sprinter. Bah. Bitches on my dick, tell him give me 1 minute. My man. Hey, Macarena, aight, aight. Hey, Macarena, Macarena, Macarena. Go. Put the chopper on a nigga, turn him to a sprinter. Boom. Bitches on my dick, tell him give me 1 minute. My man. Hey, Macarena, aight, aight. I find a spot, then I post up. Ooh. Bitches wanna know if I'm single, tell her yes, sir. And I see you dance on the gram, tell her shake some. I ain't even gon' lie, I'ma eat the choncha. Yeah. And I like it when she got the toes out. Time for get you ice down, now you glowed out. Bust got down. A new bitch, no bitch, took a new route. No she route. A rock star, rockstar. That's no doubt. No doubt. I'ma fire to the flame, don't be burning me out. I'm the nigga that she told you not to worry about. Why you think she in a rush when she leaving the house? I'ma sip, I'ma clip, I'ma dip, then I'm out. Ayy, Macarena, Macarena, Macarena. Put the chopper on a nigga, turn him to a sprinter. Bah. Bitches on my dick, told him give me 1 minute. Ayy, Macarena, aight. Ayy, Macarena, Macarena, Macarena. Ay. Put the chopper on a nigga, turn him to a sprinter. Boom. Bitches on my dick, tell him give me 1 minute. Ayy, Macarena, aight. Ya nos calentamos un poquito. Vamos a leer los comentarios. Ay, perdón, es que yo me agito mucho. Esto pasa cuando le dedicas tiempo al baile. Les digo que esto no es mío. Yo no me cansaba cuando estaba chiquita. Bueno, ¿qué les parece si vamos a ver un cortometraje? Thank you.
Bueno, estuvo súper bonita, ¿a poco no les gustó? Yo me trago porque el video estuvo tan bonito y nos dejó una enseñanza, bueno, o por lo menos a mí, no sé ustedes la verdad, pero con esta pandemia o con este, sí, con este COVID que estamos pasando, que mucha gente se nos ha ido y otra, gracias a Dios, hemos resistido o hemos seguido vivos, que esa gente que ya se fue, pues como su cobijita que queda siempre en su corazón y le marcó a su mamá, así estamos pasando ahorita, que esa persona que ya se nos fue la tenemos en el corazón, y si tenemos gente que esté lejos o fuera del país, con una llamada o con videollamada, así es, por estos tiempos, de la única forma que nos podemos comunicar. Esto a mí me deja como que una enseñanza de que pase lo que pase, ella se mudó de... Sí, se fue de su casa y se fue a un lugar a vivir y apenas abrió la caja y vio la cobijita y pues recordó lo que pasó con esa cobijita y ella desde chiquita tenía problemas. Iba su mamá y le daba su cobijita y ya como que se relajaba o se tranquilizaba y ya fue creciendo con la madurez o no sé cómo se le podría decir, fue como que esto ya no es para mí, esto es ya de niños y la tiró y ya cuando creció y abrió la caja pensó en lo que había pasado, bueno, o lo que pasó con esa cobijita, de que, pues, cuando estábamos con esas personas, las teníamos de que aquí cerca, y no las, bueno, algunos sí, otros no, no las supieron aprovechar, y ya que se fue, como que le extrañamos, y con la cobijita se consolaba, y apenas la vio, y se enamoró otra vez, y le marcó a su mamá. Y es lo que estamos pasando. Ay, bueno, es que les digo que me gusta platicar, me gusta de lo que pienso, lo expreso o lo digo. Perdón si de repente sigo un poquito agitada, pero pues, como les digo, ya pronto voy a hacer unas clases de zumba aquí, para yo también adelgazar. A ver, vamos a ver qué nos están comentando. Dice Dorafix, enséñanos a bailar. Sí, también ya pronto les voy a traer unas clases
de baile que aquí les voy a enseñar paso a paso, también para que aprendan. Dice Gaby, todos corazones a Javes. Aquí. Pum, 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 pum. O aquí abajo, no sé de qué lado estén. Creo que están de este. O no me acuerdo si están de este o de este. Muchos corazoncitos. Dice Dora Fix, a quien corresponda. Me gustaría ver a más conductores. Me encantan los documentales. También, qué padre que te gusten mucho los documentales. Y no se olviden de compartir este lindo en vivo para que más gente se una y platiquemos de sus, ahí iba a decir, de sus sueños. ¿Cómo se podría decir? Lo dije, dije ahorita la palabra y se me fue. Como que... ay, es que se me fue la palabra. Lo que quieren hacer este 2021. Se me fue la palabra y ya la perdí. Y ahorita ya la cacho, ahorita ya la cacho. Y la próxima semana ya Diego estará aquí, ya va a estar aquí. Bueno, amigos, como que el programa está un poquito aburrido. ¿Qué les parece si vamos a unos juegos? Vamos a ver la intro. Fix, muchas gracias, te lo agradezco. Propósito del 2021, ya me acordé. Bueno, vamos a poner una imagen aquí y esta imagen, esta, es la que vamos a adivinar. Así vamos a estar adivinando personajes. Por eso se llama así, ay, no les digo, se me va. Esta personaje, ¿quién es? Ustedes coméntenos ahí. Bueno, vamos a leer el comentario de Dolafix en lo que nos ponen qué personaje es esta. Bueno, sí es un personaje. Dice... contraste estupendamente la juventud de estos chicos con los documentales, pero sí me gustaría ver más conductores. Ah, buena idea, hay que buscar a otros dos conductores aquí. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Dice Alison Molina, Alicia, muy bien para ti. Aquí te hago muchos aplausos. Así porque los escuché. Muchos saluditos para ti. Dice Dolafix Blanca Nieves. Sí, también. No, está mal. Pero, está mal, qué rico. Pero, igual, te voy a dar tu like. Y dice una Mary Pons, Alicia. Sí, sí es Alicia. Vamos a ver la siguiente imagen, a ver cuál es. Vamos a adivinar imágenes. Ah, miren, una hadita. Dije, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Y yo, ah, sí, ya me acordé. Salía o salió, no sé, con Peter Pan. Con el Peter Pan. Es verde. Es verde. Tiene dos alitas. Está chiquita. Bueno, muchos dicen que está chiquita. La verdad, nadie lo comprueba. Dicen que es campanitas. Campanitas. Ese es en español, ¿no? Es como en el español. Alison, muy bien para ti. Es Tinkerbe. Dice Dola, es el lado de los dientes. Ah, sí, es el lado de los dientes. Y a mí nunca me traía mucho dinero, nada más me dejaba 5 pesitos para tus papitas de la escuela. Y yo me tomaba los dientes para tener más dinero para obtener. Dice Mary Pons, Tinkerbell. Muy bien, también para ti. Vamos a ver la siguiente imagen. Ay, está muy grande. Está muy colotón.
Es un... ¿cómo se dice? Se me fue la onda. Pero es de un libro. Ah, de un cuento, iba a decir, sí. Dicen que es Campanita. Pues sí, es la misma, nada más que en versión de español. Sí, está bien. Vamos a darte tu like. Tú me encanta. O sea, es muy famoso. Bueno, algunos lo pueden conocer, otros no. Pero sí es conocido. Aquí me voy a poner al lado de él. Aquí no es una foto así. Dicen que es el principito. Exacto, para todos. Para todos. Dora Rosas dice que es el principito también, muy bien. Vamos a ver la siguiente foto. Ahí está. Ah, este es muy famosísimo por mucha gente. Es el Misca Musca. Hace el Misca Musca. Con la nueva tendencia que está. Misca Musca. No, está muy grosera. No la hagan, por favor. No va a sufrir mucha gente a la que se la haga. Es el novio de la Mimi. No, es novio de Mimi. Y tiene muchos amigos. Aparece una casa. No sé cómo se dice. Una casa, una cúpula, no sé. Tiene un perro que se llama Pluto. Pluto. Ah, Dora dice Mickey Mouse. Dice Merry, Mickey Mouse. Mimi era el novio. Pero también está bien, es el novio. Vamos a darle corazón a todos. Muchos corazoncitos a todos. Vamos a ver la siguiente imagen. Esta personita, muchos la pueden conocer, muchos otros no. ¿Qué descripción puedo dar de Mickey Mouse, siguen diciendo. Ajá, es Mickey Mouse. Son muy inteligentes. Ya sé. Era de una aldea. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Era de una aldea. ¿No tenía mascotas? No, creo que no. La estoy confundiendo con la de pelo rojo. La chinita. Dice Gaby que es Mulan. Ah, sí, muy bien para ti, es Mulan. Bueno, no es Mulan, pero es la hermana. Tienen un parecido. Dice Dora, otro. Ahorita ponemos otro. Dice un Gotzi Tirso. Saludos de Ixtepec, Puebla. Ay, qué padre que me estés viendo desde allá. Iba a decir que nos estés viendo, pero pues falta Diego aquí. Muchos saluditos para ti. Dice Diego que es Mulan. Pues yo también dije que era Mulan, pero pues es la hermana, ahora resulta. Ah, muy bien, Merry. Es Pocahontas. Bueno, la verdad, yo soy de esas personas que confunde a todas las princesas. Yo lo he dicho millones de veces porque no sé identificar a las personajes. Bueno, las princesas. Vamos a ver otro. Ah, ella es la única que la reconozco. Tiene un amiguito chiquito, que se llama Pascal. Se llama Pascal. Tiene un cabellote muy largo. Que al final de cuentas se lo vinieron cortando. Pero también se le veía súper bonito largo. Así, todo largo. ¿Quién no quisiera tener un pelo largo?
o por lo menos yo sí lo quisiera tener largo. Muchos saludos para ti, José Rodolfo. Y Olis, Olis, Olis. Dice Gaby, Rapunzel, Dolafix, Rapunzel, Diego, Dora. Muchos saludos para ti. Dice una Gladys, Kina, Blancanieves. No, oh, está potente, está potente. Dice Barbie que es Rapunzel. Sí, sí es Rapunzel. Dice Gladys que es Rapunzel también. ¿Hay otra foto? Bueno, este es un personaje muy gordito, gordito, gordito. Gordito y chaparrito que come miel. Bueno, esta ya es la última foto. Es un gordito chaparrito que come miel. Tiene muchos amigos. Uno que es rosa, uno que es naranja, uno que es gris. Ah, no, creo que no. Ah, sí, hay uno gris. Tiene a Tiger. Tiene un monito. Bueno, es que no sé qué es. Es una cosita así chiquita rosa. Yo pensando qué animalito es. Sí, o sea, se llama Piglet, pero ¿qué animalito es? ¿O qué cosita es? Dice Dora otro. Dice Dola, un globo. No, este es el globo. ¿Y quién es este? Este chaparrito. ¡Ay, lo puedo sobar! Cosita bonita. Dice Gaby, es un osito bonito. Sí, está bien bonito. Dicen Winnie Pooh, Winnie Pooh. Dice Gladys que es un oso. Dice Gaby, Winnie Pooh, Winnie Pooh. Osito Pooh. Un puerquito. Ay, no me lo ofendas. No, pobrecito, no es un puerquito. No me lo ofendan. Dicen que es un oso, o sea, sí, es un oso. Pero, ¿cómo se llaman los hitos? Bueno, ¿qué mejor que les parece si vamos al TikTok de la semana? Vamos a verlo. O será de que yo me enamoré del mix de los dos TikToks. Vamos a dejar el celular por ahí y aquí voy a estar yo. Empezamos con el de, bueno, son dos canciones en un mix. Ah. Bueno, vamos a hacer el de como si estuviéramos moviéndole la olla, no sé, con el brazo que ustedes quieran. Pueden poner el derecho o el izquierdo adelante. A mí se me facilita poner el derecho adelante y hacer así. Van a ser 2, 3, van a ser 3 y van como que con la rodilla van a pegar o no sé. La van a hacer para atrás, la van a empujar. Van a hacer y así, 1, 2, 3, aplaudo y luego del otro lado. 1, 2, 3, aplaudo. Luego van a hacer como que un... Si estuvieran sacudiendo algo, una mano arriba y otra abajo. Ay, ¿por qué hice eso? Es 1 y 2. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 1 y 2. Y lo van a hacer como que tocan, bueno, van a tocar los dos hombros con las manos cruzadas. Van a hacer, lo van a... ¿Cómo se dice? Bueno, sí. Van a poner otra vez, si lo pusieron así, ahora lo voltean. Y lo van a hacer un wo. Wo o wa. No sé cómo se diga. Hay que preguntarle al maestro Jerry. O uno de mis maestros, le voy a preguntar cómo se pronuncia. Si wo o wa.
Y van a hacer ¿cómo? Bueno, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, y 2, y pum, pum. Y lo van a hacer un pum. No sé si es aplauso. No, creo que sí es abajo. Perdón si me confundo, pero es un simple paso. Y van a hacer de que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mano, 1 y 2. Y van a hacer un wow. Y aquí lo van a hacer el segundo, que es pim, pim. Van a poner las manos así como si quieren un regalo o no sé, como si quisieran recibir algo. Van a hacer pim, pim. Van a tocar el hombro. Es pim, 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 pim. Van a lanzar y van a hacer como si fuera un carro. Rum, rum. Es pum, 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 pum. Van a hacer un wop. Y luego van a hacer como que esto. Van a cruzar otra vez y van a agarrar como si fuera, no sé, un carro, una palanca, no sé. Uno y dos y tres y cuatro. Nada, pueden poner una vez la canción y ya. Para que ya más o menos sepan cómo es. Bueno, ¿me pueden poner el video? Aquí está. Y ese es el baile. Está medio raro, está muy raro la verdad, pero pues a la vez está padre la canción. Yo a cada rato lo estoy haciendo. Ni grabo, pero lo estoy haciendo. Vamos a dar los últimos saluditos y la despedida, porque ya se acabó el programa. Saori, muchos saluditos para ti, Saori. Dice Gaby, ya me dieron ganas de bailar con este TikTok. Dice Diego, ya estoy moviendo la olla. Así. Ahora cada vez que agarran la olla le van a hacer con estilo. Y su familia como que, ¿qué está haciendo? Ande, es cruzo, cruzo. Uah. Uah. Dice Frida Valdez que está muy padre. Gracias por verme. Dice, chica divertida y con buena vibra y actitud. Muchas gracias, tú tienes una mejor actitud y que tengas un bonito día. Dice Diego Espeita, like y corazón para Javier. Mucho. Dice Diego Espeita, no, ¿qué? Besos y abrazos para ti, Javier. También muchos besos y abrazos para ti. Dice Diego, felicidades, Javier, súper buen programa. Muchas gracias por apoyarme. Bueno, voy a dar mis redes sociales. Estoy como, en Facebook, Instagram y Twitter. Estoy como Javes Pedraza. Javes con J y B alta. O no sé cómo le digan. Bueno, es B. Y en TikTok estoy como Javes_Pedraza. Para que también me vayan a seguir. Y en mi Instagram está mi Discord. Para que ya podamos platicar, podamos jugar, me puedan dar ideas, yo les dé ideas. Y así, voy a estar muy conectada por Discord. El link está en mi Instagram. O si no pueden descargarlo, mándenme un mensajito a mi Instagram y yo ya se los contesto. Y cuídense mucho, usen cubrebocas. Si no, como les dije, si no usan cubrebocas, pónganse su careta y sus guantes y no salgan si al menos es una emergencia. Y la vida es mejor bailando. Yo soy Javes y que tengan un bonito día. Bye, yo me despido.